Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Jaime Guzmán de Grado, el BIM Manager Chile. En esta oportunidad vamos a hacer alusión a la empresa Greytec Advance para esta versión, para la versión de Revit 2019, con las nuevas entregas y aportes en esta aplicación y plugin para todos ustedes. Desde ya, como siempre, agradezco su suscripción y me apoyen para que siga aportándoles de algunos, todos los tips o desarrollo en base a los programas necesarios para que no tengan problemas también para sus trabajos y proyectos. También, como siempre, disponible tanto para su ciudad o país. En esta oportunidad, Greytec Power Pack para Revit 2019, que pues también puede ser en otras versiones, vamos a ver la versión más actual. ¿Qué nos entrega en esta versión? Pueden descargar el link que les dejaré en la descripción de este video, el Power Pack, para que puedan visualizar las opciones también en sus estaciones, o tanto en Revit como en Advanced Steel, que también lo proveeremos próximamente en su versión en demo, que pueden descargarla gratuitamente, y veremos algunas novedades dentro de las, y también algunas deficiencias también que también podríamos ver. Es por ello también quizás el retraso que no ha salido también Revit Extension, que todos los apasionados a Revit estamos esperando próximamente. También es un llamado también a que salga Revit Extension para visualizar, y es un plugin muy muy potente para todo el tema de desarrollo de proyectos, y que aún no sale. Y también dejaré las descripción en el próximo video de otras de todas las aplicaciones que han salido actualmente. En esta oportunidad vamos a descargar Greytec para Revit. En esta oportunidad, pinchando en el elemento, lo van a descargar luego de que se instale el programa. En esta oportunidad lo vamos a obviar, ya que lo tengo instalado. Vamos a irnos a Revit y nos va a pedir una evaluación por 30 días. Me llama mucho la atención, y es el ánimo de hacer este video, comparado con otras demos. Nota la visualización, nota el ánimo de algunos días, de 30 o quizás hasta 5 días, solamente llenando unos pasos para evaluación del proyecto. Vamos a anotar nuestro nombre, como siempre. Y la ciudad en donde me encuentro, por el momento, ya que siempre estoy aportando con ustedes. Mi correo, como siempre, AustralBIM, para todas sus consultas y clientes también que llaman. No importando el lugar, ya que el tema de BIM siempre puede ser colaborativo, de igual forma en mi teléfono, que por lo general no contesto, yo contesto por lo general a base de correo, y después creamos una interoperabilidad base a correos. Vamos a anotar una dirección en los asteriscos correspondientes. Vamos a hacer en Next. Y de acuerdo a ello, nos llegará un correo que se encuentra activa la licencia para el software. De acuerdo a ello, vamos a ver que se carga Advanced Power Pack. Y vamos a ver un correo que se nos ha notificado que la evaluación ha sido respectiva en base a ello. Para poder probar el software, vamos a ir nuevamente en esta versión a Revit y vamos a ver las nuevas opciones que nos entrega esta herramienta. También, si ustedes estiman, la pueden contratar, pueden visualizar, pueden activarla también.
y que lo veremos a continuación. Vamos a esperar unos momentos hasta que se refresque el proyecto. De acuerdo a eso, vamos a irnos a algún proyecto que nosotros tenemos. Algo sencillo, de acuerdo ya a lo que hemos visto. Y vamos a aplicar un GreyTech. Ya se encuentra instalado. Se va a demorar, dependiendo de su internet, como siempre, para poder barajar las pestañas y herramientas que este tenga. Animo a que se venga a Revit Extension, ya que es muy necesario para todos los usuarios que estamos esperando Revit Extension, y puede hacer la demostración respectiva. Y también agradecer también a los desarrolladores de Revit Extension, como siempre, en estos largos años. Vamos a esperar hasta que cargue nuestro proyecto y volvemos a continuación. Ya cargado el proyecto que nosotros tenemos, un proyecto simple como ya lo hemos visto anteriormente, que podemos visualizar con algunos elementos de enferradura y quizás de algunos elementos de conexiones, que también es muy importante para esta prueba. Para ver si que por las novedades que nos entrega el software, y en base a ello crear un planteamiento y desarrollo de coordinación, planteamiento BIM, de conexiones, cuantificaciones, etc. Vamos a irnos a la pestaña GreyTech, donde vamos a ver algunas opciones que me he encontrado. Tenemos la opción de Power Pack con ayudas. Ayudas en YouTube, sobre licencia y el apartado de settings. Vamos a optar, ya que tenemos una evaluación por algunos días, y es por ello que vamos a apretar siguiente. Nos vamos a pedir quizás nuevamente los datos. Vamos a elegir, lamentablemente no nos da la opción en español, que también es un apretón de orejas al GreyTech, que también la gente en español necesita también el apoyo de ustedes. Un setting que también pueden, yo he marcado todas las opciones. De acuerdo, vamos a apretar OK y ya tenemos todas las opciones activas. De acuerdo a ello, tenemos un BIM Connect que podemos generar o exportar o sincronizar alguna nube de desarrollo. Tenemos casi la misma pantalla de exportación hacia Advanced Steel, usando STMF, exportar a algunas opciones de mapping, de importar solamente la estructura, plates, sincronizar con algún resultado de carga, etc. FEM para todo el tema de cálculo, para todo lo ingeniero. Un apartado de un Excel, una cuantificación, DXF, parámetros. Familias también que podemos traer para poder conformar nuestra estructura. Vamos a alejar un poco. Tenemos una pestaña de identidad, modeling, categorías visibles, adherir parámetros, columnas, alturas, elevaciones. Quizás en esta oportunidad vamos a adherir todo para probar. Hemos estado probando este software. En base a algún tiempo también, cuando hay tiempo, poder tratar de cargar todas las opciones. Tenemos una opción de 3D View. Han sido adheridas. Después tenemos una opción de generar algunas elevaciones por desplazamiento, todas para generar algún tipo de orden. Section Box. Tenemos detección de interferencias, estructura, hasta qué altura o dimensiones debemos, o la máxima distancia que debemos tener para distancias extendidas. Por general, esta opción a detectar errores, que quizás no tenemos problemas por ahora. Sí, tenemos algunas opciones también que hemos visualizar.
en la zona pinchando el elemento a ver si tenemos alguna opción de encuentros. ¿Sí? Tenemos quizás alguna opción por ahí. Lo importante, estamos barajando cómo trabaja esta opción de Raytech Power Pack, que pueden ustedes join dimensiones. Que iremos viendo, vamos a quitar escape para seguir viendo las opciones también. Tenemos un apartado de anotaciones, editar marcas, numbering. Quizás no se encuentra activa, quizás al seleccionar algunos elementos. Vamos a ir nuevamente a la pestaña de Graitech y a ver si se encuentra activa. No por ahora. Quizás si nos encontramos en alguna elevación en planta, en el primer nivel, se encuentra activa para enumerar los elementos y obviamente se encontrará activa, como ya lo hace Advanced Steel para algunas situaciones. Vamos a enumerar algunas opciones y vamos a seguir viendo las pantallas que se nos despliegan. Current Selection. No tenemos nada, vamos a ir a las rueditas. Default. Quizá podemos crear uno nuevo. Uno nuevo. Nueva numeración. Ok. Categoría. Categorías por niveles. Tenemos rejillas, alzados, armadura. Armazón. Sí, puede ser. Quizá una marca por marca, comentarios, entramado, revestimientos. Y también podemos dejarle algún texto. Parámetros. Lo que he hecho de menos y creo que se falta aquí es el apartado de recuento. ¿Cuántos elementos tenemos? No lo he visto en todo el All From Project. De acuerdo a eso, vamos a enumerar todo el proyecto. Vamos a apretar OK. Que eso vamos a ir viendo más adelante. Vamos a apretar algún elemento, vamos a editar el tipo y a ver si es que nos encontramos con alguna, quizás alguna novedad. Por ahora nada, vamos a seguir viendo las opciones. Centro por gravedad, Window Seal, direcciones de pipe, texto, convertir a texto. También tenemos el apartado de documentos que crea planos. Mira, vamos a ir a. No tenemos plano en esta oportunidad. Vamos a ir a View Sheet Generator. En esta oportunidad, solamente por defecto. Y vamos a esperar unos momentos. Vamos a seleccionar el. Vamos a crear una selección de los elementos. Quizás necesitamos apretar Enter. Así. Necesitamos seleccionar y después presionar Enter para quizás nos entrega una generación de un plano por automático. Nos dice que tenemos las varias opciones con título. Opciones que ustedes también pueden ver a través de la demostración que les doy a continuación. Tan solo vamos a ocupar las opciones por defecto y vamos a apretar OK. En cierto modo, no deja de ser una gran herramienta. Raytech en esta versión para Remix 2019. Hubieran pensado en las versiones anteriores también por lo mismo, pero este tema. Hay que ir viéndolos paso a paso, de acuerdo a la versión, de acuerdo a muchas cosas. También hay un apartado de cuantificación. También agradezco, como siempre, y paso a saludar a Luciano con su UX Express y
y las versiones de gestión también para todo el tema de presupuesto, que es muy necesario, ya que no es tan solo modelar, ya que ese proyecto también tiene que ser presupuestado en base a datos confiables y una base real de datos. También paso a saludar a Imagine Spa, todo lo que es redes especialistas y factibilidades en redes sanitarias, agua potable y agua fría también, ingeniería Stiembler para todo el desarrollo de estructura y cálculo estructural, cubo urbano para todo el tema de arquitectura e ingeniería también de desarrollo. Tiene un apartado de ingeniería también que les pueden ofrecer y les puede ser de ayuda con Sasur, con mi estimado amigo Nestalí Nururu, también para todo el desarrollo estructural y departamento y viviendas de construcción, hoteles y desarrollo. Humberto Burgos también, Humberto, un gran abrazo a todos mis amigos de México, también un Nestalí también que de México, a Humberto Burgos también de Monterrey, que ahora actualmente, bueno, se encuentra, un gran abrazo allá que se encuentra en tierra en Australia. Y en Colombia también, Gustavo Ruiz, de IA Limitada, Angélica González también de bienestudio.co, también, arquitecta también, en Bogotá. Y bueno, Gustavo se encuentra en otro lado también, pero todo tema de servicios, desarrollo, proyectos. Y obviamente, Innova Training Center, Perú, para todo con certificaciones Autodesk y capacitaciones respectivas. Vamos a esperar unos momentos hasta que desarrolle este desarrollo del proyecto. Ah, también un gran saludo también a don Sergio M para todo el desarrollo de presupuesto BIM 5D. No importando la magnitud que este tenga, con tema de desarrollo de presto, entre otros, en base a una visualización correcta en el mediano y corto plazo. En esta oportunidad, ya hemos visto que no teníamos ningún plano. Vamos a ir al plano que generó en base a la vista, en lo que nos ofrece GreatTech Power Pack en esta oportunidad. Vamos a pinchar en el plano que ha generado, esperando unos momentos. Vamos a ver. View, que también el nombre lo podemos cambiar consecuentemente y ver lo que ha generado esta aplicación de GreatTech, y quizás pueda hacer alguna visualización correspondiente. Ya hemos visto por defecto ha generado algunas vistas en el plano con enferradura, con detalles. Quizás falta mejorar un poco las dimensiones o también quizás las categorías, que también lo podríamos hacer en Structural Precast, que también ya veremos algunas opciones también, pero de todas formas no deja de ser una visualización correcta. Echamos de menos, nuevamente vuelvo a reiterar, echamos mucho de menos a Revit Extension para Revit. Tenemos Precast, pero todavía falta las opciones también de Revit Extension para 2019. Como podemos ver, GreatTech nos ha desarrollado un plano en base a la vista que nosotros hemos hecho de acuerdo a nuestro proyecto. Elevaciones, todo por automático, no tenemos que arrastrar nada para crear ese plano y después empezar a dimensionar, que también podría ser una gran ayuda, como lo hace Advanced Steel, con las dimensiones respectivas. ¿Qué podemos ver más en GreatTech? La exportación también a un Excel, también que es muy necesario. ¿Qué sorpresa nos ha llevado de la exportación a Excel? Que podemos utilizar uno vacío, un existente, crear uno nuevo. Vamos a cancelar. O espera que se refresque, o todo el proyecto de acuerdo a una instancia o tipo de tabla o vacío. Si usamos un tipo de tabla, nos va a
generar un montón de todas las categorías que nosotros tenemos dentro de las opciones. Si nosotros tenemos un pilar, podemos ir viendo que todo, se encuentran todos estos parámetros. Me llama mucho la atención que no tenemos un parámetro de recuento. Dentro de toda la gama y ofrecimiento que tenemos, no tenemos un recuento. Tenemos dimensiones largos, pero no sabemos cuántos pilares vamos a tener. Esa es más o menos una de las opciones que podemos no ver dentro de Crytek, a pesar de todas sus importaciones. Si vamos a tener largos, si vamos a tener de todas formas, o podemos traer alguno existente, podemos crear una tabla con cuantificación o recuento, o dentro de Revit. Lo veo que dentro de Crytek, a pesar de que tiene varias herramientas para visualizaciones, por ejemplo, pilares estructurales, vamos a aceptar, solamente vamos a usar el recuento, lo vamos a traer al lado, y creo que sería lo único que nos podría llevar a algo que le falta a esta gran herramienta, el tema de totales. Yo quiero todos los el recuento de pilares que se encuentran dentro del proyecto. En Revit me los marca todos. Si yo me voy a Crytek, al link Excel, adherimos nuevo link. Vamos a ir a la tabla que hemos generado. Solamente el recuento. Yo quiero el recuento de los pilares. Ya sea por instancia, por cualquiera de las dos. Y dice que no está soportado el tema de cuento. Se cae solamente en eso. Necesitamos un recuento. Quizá a muchos les es necesario la longitud de la área. O quizás no es importante mucho el recuento de los pilares. Yo creo que sí es necesario para tener toda la para hallar un orden y control de cuántos pilares se montaron, cuántos armazones y vigas. Es lo único que yo creo que dentro de toda la gama de que le hace mucha falta a Crytek Power Pack para que sea eficiente, más todo el desarrollo que ya hemos visto. Soy Kevin Gumandelgado, el BIM Manager Chile. Como siempre, disponible tanto para su ciudad o país, no duden en hacer la consulta respectiva. Hemos visto algunos ciertos casos en base a esta gran herramienta como es Power Crytek de la compañía Crytek. Echamos mucho de menos a Revit Extension, ya que con Revit Extension sí podíamos hacer este recuento, o si no, lo podíamos hacer en tabla de cuantificación. Nos volvemos pronto, veremos otros detalles en base a esta herramienta de Crytek por algunos días más. También veremos algo de presupuesto, cómo exportar también con Sigma Estimates y también con Presto, en algunas soluciones con COSIT para la generación de los presupuestos, que es muy necesario, no solamente para el ya que es muy necesario también para que ustedes también lleven el recuento de sus horas hombre, desarrollo, ya que no, esto no termina aquí, no es solamente el diseño. También hay un presupuesto de por medio para que ustedes les paguen, obviamente. Y también podemos trabajar in situ, en terreno. Y nos vayamos tranquilos, sin accidentes. Y todos nuestros hermanos, amigos, primos, tíos, parientes y lo que sea, nos vamos tranquilamente a la casa. Conforme que hemos desarrollado un trabajo, conforme, in situ, libre de accidentes. Y llegamos a ese millón de horas. Sin accidente, con tiempo, sin tiempo perdido. Agradezco su asistencia, nos vemos muy pronto. Un cordial abrazo, éxito para todos, un gran abrazo a sus familias, hermanos, tíos, hermanos. Muchas gracias por estar suscrito aquí y nos vemos muy pronto. Muchas, pero muchas gracias.